Gente, ya están aquí los tots, ya tenemos esas cartitas azules tan deseadas. Y hoy, por favor, os voy a pedir a todos que reventéis más que nunca el botón de like, que os suscribáis al canal, porque se viene mucho contenido ahora de cara a los tots. De hecho, hoy os traigo el primer jugador tots que yo me he hecho. Un jugador que está en SBC y un jugador que es una auténtica barbaridad. Muy atentos al vídeo de hoy, como digo, todo el mundo, por favor, reventando ese like, suscríbete si no estás. Y atento que se viene un jugadorazo de locos. Ojo chicos, porque U7Buy se la acaba de sacar. Llega a la mejor página web para comprar tus monedas rápidas, baratas y 100% fiables. Aplica el código EARNES para un descuentazo brutal. Todo en la descripción. Y si quieres probar suerte abriendo sobres, hazlo en la mejor página web, FIFA Jackpot, con el código EARNES, un 20% de puntos extra. Corre, lo tienes todo en la descripción. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos, nuevo vídeo de FIFA 23 por aquí por el canal. Y chicos, hoy vamos a hablar de un pedazo de jugador brutal, un tots que acaba de salir hace nada en SBC y que yo creo que es muy, pero que muy interesante. No te voy a decir que sea obligatorio, pero creo que para muchos equipos es una cartaza de locos y que puede que entre en vuestros equipos al 100%. Os voy a hablar de todo porque creo que hay gente que dirá: hombre, Ernest, es que no me parece tan bueno. Así que yo hoy os lo voy a explicar tranquilamente. Un jugador que ya lo he probado, ha debutado conmigo en FUT Champions y la verdad que me está encantando. Así que chicos, hoy el jugador que os traigo evidentemente por aquí por el canal es el señor Ronald Araujo. Vaya cartaza. Una carta que mucha gente decía: no, es que ¿cómo no va a salir Araujo tots? ¿Cómo va a ser una carta que no esté incluida, digamos, en el tots de la liga? Pues bueno, lo tenemos en momentos, en vez de tots es tots moments. Y realmente es una carta que, oye, por lo menos le han plantado una media de 92. Le han puesto un ritmazo de locos, que sí, que está descompensado, ahora hablaremos de ello. Pero de primeras ves la carta y bueno, pues tiene 92 de media, 88 en ritmo y 92 en defensa y físico. Además, tiene esa altura de 1,92 m, que me parece de locos. Y esos índices de trabajo normal en ataque, alto en defensa. La verdad que bueno, creo que son perfectos, ¿no? Vale, ahora chicos, vamos a ver ya lo que más nos interesa, evidentemente, de este jugador. Bueno, antes de nada tenéis que saber que la carta puede ser alineada como delantero, o sea, perdón, como defensa central o como lateral derecho, ¿vale? Y bueno, pues realmente yo de lateral no lo recomiendo para nada. Evidentemente la posición de este Ronald Araujo es la de defensa central, es su posición sin duda, ¿vale? Hablamos chicos de los atributos de la carta y lo primero que tenéis que saber también es el precio. Y puede ser un precio que quizá parece caro ahora, quizá os puede parecer un poco caro, pero ya os digo que en cuanto se empiecen a abrir sobres, con todos los sobres que van a dar también en recompensas, en objetivos, nos van a tocar medias, nos van a tocar muchos tots que no, realmente no los queremos y solo piden dos plantillas, chicos. Y en cuanto tengáis 3, 4, 5 repetidos de estas medias altas, los mandáis en este SBC. Mucha gente dirá: no me parece tan bueno. Luego te harás un icono y te tocará una castaña tremenda y llorarás. Créeme que llorarás, así que piénsatelo dos veces, en vez de hacerte el icono y que no te toque nada, pues con este tío tienes un central de locos. Salto de 97, fuerza de 95, agresividad de 94. Por arriba tengo que decir que es una barbaridad, o sea, gana todo por alto. Es el típico central que quieres buscar seleccionar en los corners para evitar que te rematen, sin duda. Ya digo, altura, salto y tiene incluso buen cabezazo de 94, ¿vale? En ataque, yo no suelo centrar, os lo tengo que decir, yo no centro en los corners, pero creo que es un central que te puede venir de lujo también para hacer goles, ¿vale? Ahora, los números defensivos. ¿Por qué yo le he puesto sombra y por qué os recomiendo la carta 100% con el estilo de química de sombra? Realmente tiene una fuerza de 95, ya tiene un físico envidiable este Araujo. ¿Qué habría que mejorarle? Yo creo que evidentemente, chicos, bueno, la defensa tampoco es que haya que mejorársela, pero prefiero mejorarle defensa y centrarme sobre todo en el ritmo con una carta de sombra, sin más, ¿vale? Esto es un poco mi preferencia. ¿Que habrá quien diga que ancla? Yo creo que no, yo creo que está clarísimo el estilo de química para este Araujo, porque lo que le falla, el puntito que le puede fallar es la aceleración. Ahora hablaremos de eso, que yo creo que es un poco lo que más os... puede hacer dudar a la hora de haceros este SBC, la aceleración. Pero bueno, ahora hablaremos de ello, chicos. Números defensivos, brutales. De cabeza va muy bien, como digo, pero además, defensivamente, cumple de locos. Si es verdad que yo lo he probado con sombra para tener a tope la defensa, ¿no? Pero bueno, entradas 93, robos 93 en carta base, intercepciones de 90. Va muy bien al corte. Además, con lo alto que es y el espacio que ocupa en el campo, es que tapa muchísimo pase y cuando intenta pasar un delantero por ahí, no puede con él. O sea, es de los centrales que más me ha gustado del juego, tengo que decirlo. O sea, creo que todavía, porque ya sabéis que yo lo llevo al lado de Militao Tots, ¿no? De Militao Totti.
Yo creo que Militao Totti está un pelín por encima. A mí me gusta un poco más. Pero también os digo que me parecen la pareja perfecta. ¿Por qué? Porque Araujo es más físico, va mejor al corte si me apuras. Y pero en cambio Militao se nota como más rápido todavía, ¿no? A pesar de que la velocidad punta de este Araujo es una locura y en carreras largas no hay prácticamente ningún delantero que vaya a poder con él, pero sí es verdad que Militao tiene mucho mejor esa aceleración, ¿no? Ahora sí, chicos, buena carta en este sentido. Vale, ahora, salida de balón. Bueno, con lo alto que es y demás, tampoco es que tenga una salida de balón muy buena. Eso sí, tiene unas reacciones de 99. Entonces, bueno, pues cuando tenga que sacar el balón rápidamente, sí que lo va a hacer bien. Además, con compostura de 96, que oye, pues también te puede venir muy bien. Y pase corto de 90. Además que tiene 4 en pierna mala, ¿eh? No tiene 3, tiene 4 en pierna mala. Lo cual, pues bueno, le puede ayudar bastante a sacar el balón jugado. Ya digo, no es de lo mejor sacando el balón jugado. No es que tenga una agilidad de 80 y un regate impresionante. No, tiene dificultades, ya que es un central muy alto, muy grande. Y evidentemente, pues tampoco podéis pedirle mucho más. Luego, chicos, bueno, del tiro no voy a hablar nada, porque la verdad es que me da absolutamente lo mismo. Pero sí que quiero hablaros de ese ritmo, que creo que es lo que la gente tiene más duda. A mí, los centrales lentos no me gustan. Ya lo he dicho, no me gusta un central lento. Yo, por ejemplo, mucha gente al principio decía, no, es que Van Dijk de oro, a mí Van Dijk de oro no me gusta. Y esta carta es muy diferente, muy, muy diferente. O sea, sí es verdad que tiene, destaca en que tiene una velocidad punta buenísima y en cambio la aceleración le cuesta un poco más. Pero ya os digo, yo con el estilo de química de sombra lo he notado muy rápido, tanto la aceleración como la velocidad punta. Sí es verdad que hay veces que le cuesta un poco más arrancar, pero no se nota demasiado, de verdad. No es algo que os tenga que tirar atrás hacer este SBC, para nada. Yo, por ejemplo, os lo podría comparar con el Koulibaly, ¿vale? Denominado al Totti. También tiene disparejo, ¿no? Esos números en cuanto a la velocidad y la aceleración. Pero no se le llega a notar demasiado in-game. No se le nota tronco, no se nota que tarde muchísimo en acelerar. Y de hecho, es un central que es de los mejores del juego también, ese Koulibaly, ¿vale? Así que, chicos, de verdad, es un SBC que puede parecer caro, pero solo son dos plantillas. A la que tengáis unas medias altas por ahí, yo sé que muchas veces, oye, que no sé dónde meter esto, dónde meto aquello. De verdad, chicos, esta carta es 100% recomendable. Uno de esos centrales que da asco enfrentarte, y si no, tú mismo lo vas a ver. Y por ejemplo, para la gente que se hizo en su momento a Sergio Ramos, puedo decir que es más o menos del estilo, vale. Puedo decir que es más o menos del estilo, tiene ese tipo de cuerpo, tiene la velocidad punta realmente es muy buena de este Araujo, y lo noto más rápido. O sea, ya os digo, no lo puedo comparar con un Tomori, con un Militao, que son centrales, evidentemente, que destacan sobre todo por su velocidad, pero sí que puedo deciros que es mucho más rápido de lo que parece este Araujo. Esa velocidad punta de 96 es una locura, y ya os digo, que no os tire para atrás ese problema, que evidentemente está ahí, de la aceleración. Pensar que es súper rápido y que en una carrera más o menos larga corre de locos, lo vais a estar viendo de todas maneras en los clips. Y también tener en cuenta, chicos, que tiene una fuerza impresionante, ¿vale? Cuando va al corte, cuando va al choque, es muy fácil para él acabar llevándose el balón. Además, los links, bueno, son interesantes, links del Barça, que siempre te vienen muy muy bien para alguna cartita que salga en un futuro de la Liga Santander, cartas del Barça, que puede haber algunas por ahí bastante, bastante interesantes. Así que, chicos, en mi opinión, este Araujo, no quiero deciros que sea obligatorio al 100%, porque creo que hay mucha gente que tiene centrales muy top, pero vamos, yo me lo he hecho y conmigo va a ser titular indiscutible. Me parece una pedazo de cartazo. Y sí, chicos, la verdad que lo recomiendo 100%, me parece un central de locos, y quiero que vosotros hoy me dejéis en comentarios qué os parece la carta, y también quiero que me digáis si habéis abierto sobres, si habéis tenido suerte, si habéis sacado muchas cartitas azules, o por el contrario, todavía no habéis sacado ni un solo tots, ¿vale? Quiero que me dejéis todo esto en los comentarios. Señores, por mi parte, nada más. Eso ha sido todo, un vídeo cortito el de hoy, simplemente la review de este SBC que yo creo que merece 100% la pena. Recuerda reventar ese botón de like, suscríbete si todavía no lo estás, porque ya te digo que se va a venir contenido de locos ahora en los tots. Y señores, por mi parte, nada más, ¿de acuerdo? Nos vamos a ver, como siempre, mañana por aquí por el canal con un nuevo videazo. ¡Adiós!